¿Ya empiezo? Ustedes me dicen. Súper. Bueno, hola a todos, todas, todes, todos con X. Bueno, gracias por la invitación. Después de la semblanza, habrán visto que yo no me dedico a nada de ingeniería ni de sistemas, como ustedes entienden los sistemas, ni biomédicos, pero bueno, mi formación es de investigación biomédica, entonces. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Mi plan es platicarles de estos puntos. Lo primero es quería hablar con ustedes sobre ingeniería de sistemas biomédicos desde el punto de vista canónico. Luego, algunas aplicaciones de uso personal, después aplicaciones como biomédicas y luego aplicaciones como que denominé fuera de la caja, o lo que yo considero fuera de la caja, podemos discutirlo al final de la plática. Entonces, bueno, voy a hacer un par de precisiones durante la plática. Entonces, la primera es que esto que les voy a enseñar aquí salió de una tarea que yo les dejé a mis alumnos. Entonces, hace algunos años, que después de este año en la pandemia se sienten como cinco, pero creo que solo fueron hace dos, yo di clase de bioquímica en ingeniería en sistemas biomédicos. Y le di clase en particular a la cuarta generación. Y fue la única vez que di clases, entonces, si nadie sabe quién soy, pues no se fue una breve aparición. Entonces, como parte de mi clase, yo les pedí a los alumnos, las alumnas, les alumnes, que me dijeran como una aplicación de bioquímica en un dispositivo que estaba relacionado con la formación de un ingeniero en sistemas biomédicos. Y entonces hicieron equipos algunos trabajaron de manera individual, y entonces, en resumen, aunque eran un montón de cosas, pero mis alumnos me mostraron, porque la verdad es que yo no sabía de esas cosas, que se podían hacer, por ejemplo, biosensores. Les enseño aquí uno de retina, uno de insulina y uno de corazón. Dispositivos y equipos, como este que permite medir la función de los riñones, la tomografía axial computarizada, y este que permite medir las, como ciertas, como mediciones en el cuerpo, digamos. Y pruebas de diagnóstico, que esta sí es algo con lo que estoy más relacionada. Entonces, esta tarea que yo les dejé a mis alumnos, que de hecho fue como su trabajo final, me permitió entender como qué era lo que un ingeniero en sistemas biomédicos podía hacer, al menos desde la perspectiva como de bioquímica, biología celular. Entonces, esto es lo que yo entiendo que son aplicaciones canónicas. Pero bueno, si tienen otra, pues pueden irla poniendo en los comentarios o lo que sea y podemos discutirla al final. Entonces, yo hoy quería contarles de tres aplicaciones. Las aplicaciones de uso personal, las de uso biomédico y las de fuera de la caja. Entonces, las de uso personal, bueno, voy a hacer un disclaimer aquí. Yo no me dedico a hacer investigación de esto. A lo que yo me dedico, se los voy a enseñar un poquito más al final. Pero la verdad es que me divertí preparando esta presentación porque, pues porque aprendí cosas nuevas y porque está divertido enseñárselas si es que nunca las han visto. Entonces, bueno, la primera es este medidor de metabolismo que se llama Lumen. Entonces, es un aparato muy chiquito. Siento que parece como un control de estos de Apple TV. Y como pueden ver aquí a la chica, es como un dispositivo tamaño personal. Entonces, lo que este aparato hace es medir la flexibilidad metabólica mediante la evaluación de los cocientes respiratorios. Y lo que hace es que usualmente este tipo de evaluaciones se hacen en un hospital. Entonces, este equipo lo que permite es medir de manera inmediata, usando solo una respiración, los cocientes respiratorios de la persona que lo está usando. Entonces, en particular, la gente que compra estos equipos es porque lo que quiere es como tener una evaluación del metabolismo de carbohidratos y grasas. Y, por ejemplo, hay gente, ahora está como muy de moda la dieta ceto o keto. Y, por ejemplo, la gente que está haciendo una dieta cetogénica, ya sea por una cuestión médica o por una cuestión pues, de gusto personal o no sé la palabra que le quieran poner ahí, usualmente lo que hacen es ir como metabolizando la efectividad de la dieta, porque al ser una dieta tan restrictiva, pues puede tener efectos como pues, no tan amigables con el metabolismo.
Entonces, este equipo te permite medir el efecto de ciertas dietas y en particular el consumo de grupos específicos de alimentos. Entonces, la ventaja es que además te permite tener retroalimentación en tiempo real. Entonces, y eventualmente, pues hacerte o tener un plan de nutrición personalizado. Esto aplica sobre todo a la gente que tiene como dietas muy especiales. O sea, por ejemplo, la gente que solo come proteínas o que come pocas grasas o pocos carbohidratos. Entonces, este medidor de metabolismo lo que hace es, al final, este es el tipo de resultados que se obtiene. Entonces, lo que hacen es medir el cambio relativo que se normaliza del porcentaje de CO2. Entonces, el CO2 es el producto final de muchas rutas metabólicas, en particular de la respiración a nivel celular, o sea, la mitocondria. Entonces, aquí en este par de gráficas, lo que ellos comparan es una prueba como el estándar de oro, que es lo que se hace en los hospitales, versus el equipo que ellos venden, ¿no? Y entonces se puede ver que el equipo puede detectar incluso niveles, o sea, un cociente mucho menor que el equipo en el hospital, que es un armatoste así tremendo, ¿no? Y al final de cuentas, lo que esto permite es evaluar la flexibilidad del metabolismo, o sea, cómo van cambiando las rutas metabólicas en respuesta al consumo de ciertos alimentos. Por ejemplo, aquí lo que ellos grafican es la flexibilidad en esta línea morada versus la inflexibilidad en respuesta a una alimentación específica. Por ejemplo, aquí, si uno come, si tienen una dieta alta en carbohidratos, que creo que con el frío que hace y el encierro, pues probablemente varios tengamos esa dieta. Y entonces lo que permite evaluar es, por ejemplo, si lo que se está quemando son grasas o carbohidratos. Entonces, por ejemplo, los deportistas, que lo deseable es quemar carbohidratos, o por ejemplo, la gente que quiere bajar de peso, que lo ideal sería quemar grasas, pues este equipo nos permite hacer eso. Entonces, si ustedes tienen $349, que son 6.980 pesos, podrían hacerse de uno de estos aparatos. Y me parece que a final de cuentas, probablemente este tipo de equipos es algo que ustedes ya han visto o que conocen como parte de su formación de ingeniería en sistemas biomédicos, pero al final de cuentas este aparato tan pequeño, pues es el resultado de desarrollo tecnológico, ¿no? Que me parece que es algo que podrían hacer ustedes. Luego, vamos a pasar a las aplicaciones biomédicas. Entonces, bueno, esto me fascinó, así. Si fuera un emoji, sería el del cerebro explotando. Entonces, bueno, esta aplicación se llama, esta ya es una aplicación biomédica y se llama órgano en un chip, me parece que es la traducción, órgano en un chip. Y básicamente les voy a poner un videito. No tengo idea si van a oír el audio, pero se los pongo ya y me cuentan si lo oyen. The human body is a dynamic and intricate system composed of cells, tissues, and organs interacting with each other. Each of them differs in function and physiological condition. The complex behavior of the body is currently investigated using simple 2D models in which cells are cultivated in petri dishes. These models lack strain, motion, and other mechanical stimulations that can occur in the human body, such as during a heartbeat. To achieve accurate disease models and therefore better treatments, it is fundamental to recreate these dynamic mechanisms. Beyond aims to replace standard petri dishes with organ on chips by providing biologists with a system that accurately replicates elements of the human body. Beyond's proprietary platform technology allows the design of multiple organ on chips with dimensions and features optimized for different applications. Biologists can plate their cells of choice in the open well and the microfluidic channel below with standard pipetting. The flexible materials used for Beyond chips and their advanced perfusion control allows the mimicking of mechanical cues and the supply of nutrients to the cells in order to recreate a human-relevant model.
The combination of the chip and the cell co-culture can be used to mimic the interaction between an organ and a blood vessel, or between two different organs. Thanks to Beyond's design, biologists can optically and physically access the cell's cultures in a simple way. Moreover, with its unique structures in silicon, Beyond can provide in situ stimulation and sensors, gathering more qualitative data. Thanks to Beyond Technology's versatility, the chips can be used for heart, gut, brain, cancer tissues, and potentially many others. The chip supports a wide range of cell types and configurations, including organoids. These models can be integrated on a single chip to create a connected system that offers a holistic approach to disease modeling. Beyond Technologies enable you, biologists, to achieve more realistic modeling. We, as engineers, constantly research and develop hardware solutions for organ-on-chip applications to help you to concentrate on what you do best. Super. Entonces, pues como decía en el video, usualmente cuando se quieren estudiar tejidos, lo que se hace es generar una línea celular. Y una línea celular, hay diferentes maneras de hacerlo, pero de manera muy simple, lo que se hace es tomar una muestra del tejido que se quiere crecer o cultivar. Por ejemplo, una línea cancerígena. Y lo que se hace es crecerla en una placa como tipo Petri y ponerle como todos los estímulos que esa célula tendría en una situación in vivo. El contra es que al final de cuentas se crece como, digamos, como un césped y no se recrea necesariamente la misma configuración tridimensional. Además de que crecer cultivos, si conocen a alguien que haga esto, pregúntenle, es muy complicado. Entonces, este tipo de desarrollos lo que permiten es, como veían en el video, tener una estructura hecha de material plástico. Probablemente aquí ustedes tengan como más idea que yo. Pero al final de cuentas, se genera como una estructura que es compatible con con la composición biológica que se quiere depositar ahí. Entonces, por ejemplo, vean el tamaño. Aquí adentro, esta cosita anaranjada son los tejidos. Y lo azul representa como, digamos, como canales que permiten irrigar ese tejido con aquellas soluciones que se necesitan. Entonces, básicamente, este tipo de tecnologías lo que nos permiten es reproducir en una plataforma in vitro, igual que un cultivo celular, lo que sucede en vivo, ¿no? Y también permite replicar la funcionalidad de órganos, así como la morfología, porque en vez de tener una estructura bidimensional, como en un cultivo celular, se puede replicar, como veíamos en el video, una estructura tridimensional, de forma tal que se pueden hacer unas cosas que se llaman organoides, me parece que es la traducción en español, que se utilizan, por ejemplo, para estudiar cómo el cáncer cambia sus condiciones de oxigenación, de irrigación sanguínea, todo eso. Y la ventaja, sobre todo para la gente que es como Greenpeace y esas cosas, que usar este tipo de chips podría reemplazar o llegar a reemplazar en algún momento el uso de animales para experimentación, ya que, supongo que lo saben o a lo mejor lo han visto, muchos de los desarrollos clínicos, por ejemplo las vacunas, se hacen utilizando modelos animales. Entonces, se ha planteado que utilizar este tipo de tecnologías podrían evitar el uso de muchos animales, ¿no? También podrían construirse modelos para enfermedades complejas. Entonces, hay muchas enfermedades en las que hay una serie de tejidos involucrados y usualmente, por ejemplo, usar animales o cultivos celulares, pues ayudan a estudiar el fenómeno de una manera simplificada. Bueno, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, los cultivos, pues son un modelo más simple que los animales, definitivamente, pero al mismo tiempo no te permiten recrear la misma situación que en un organismo, ¿no? Y también podrían usarse para estudiar farmacocinética de nuevos fármacos. Entonces, al final de cuentas, hacer estos desarrollos, pues implica muchas cosas. Entonces, les puse esta imagen, que es de esta página que está aquí abajo. Y pueden ver que, por ejemplo, en estos chips hay un montón de cosas metidas.
y creo yo, pero a lo mejor es ignorancia, que esto es una muestra de ingeniería en sistemas biomédicos, pienso. Porque tienen como toda la parte de la circuitería, pero tienen también como el diseño del material para que no haya, digamos, un rechazo de los tejidos. Y también como todo el diseño del flujo de las soluciones que van a administrar. Y también la ventaja, por ejemplo, de estos chips es que tienen movilidad. O sea, por ejemplo, hay unos que simulan los pulmones. Entonces, las paredes del chip lo que hacen es hacer el movimiento de expansión y contracción de los pulmones para simular esa, digamos, esa tensión sobre el tejido. Y al final de cuentas es una cosa súper chiquita. O sea, todo este diseño termina siendo una cosa de este estilo. Entonces el chip está aquí y esta es como toda la irrigación. Bueno, una cosa, si les interesa este tipo de aplicaciones, les recomiendo que se metan a esta página del Instituto WISE, que de hecho es de Harvard y tienen un montón de desarrollos de este tipo que están fantásticos, si les gustan estas cosas. Y ahora vamos a ir a la parte fuera de la caja, que debo decir que creo que es mi parte favorita. Ay, no sé cómo quitarlo. Entonces, bueno, para esta parte escogí dos aplicaciones. Entonces, es mi parte favorita por varias razones. Una es porque es algo que me es más familiar que las otras cosas. La segunda es porque son proyectos en los que he estado, en los que he colaborado, o algo así, ahora va a ver. Y tercera, porque son proyectos multi e interdisciplinarios, que son el tipo de cosa que a mí me gusta hacer. Entonces, bueno, la primera es un proyecto que, segundo disclaimer del día, es el proyecto en el que trabaja mi vecina del laboratorio. Entonces, bueno, yo trabajo en ciencia forense, que es parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, y mi vecina del laboratorio, bueno, yo trabajo en el laboratorio de genética, y mi vecina del laboratorio hace toxicología forense. Entonces, ella tiene este proyecto que le pedí permiso para platicarles de él, porque pienso que es algo que podría interesarles, y que a lo mejor alguien podría interesarse en hacer una tesis o algo así. Entonces, bueno, como yo trabajo en ciencia forense, nos interesan las cosas relacionadas con lo forense. Entonces, usualmente uno piensa que lo forense tiene que ver con sangre, muertos y destrucción. Y desafortunadamente, pues sí, ¿no? O sea, hay una parte forense que sí tiene que ver con sangre, muertos y destrucción. Pero en general lo forense se refiere a, pues tiene que ver con la administración de la justicia, con los delitos. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, un escenario en el que en un juicio, el abogado de la defensa o el fiscal le preguntaría a un perito, en este caso un perito de química, un químico forense, varias cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le podría preguntar si la persona a la que se está juzgando consumió una droga. Si sí la consumió, ¿cuánta droga consumió? ¿Cuándo fue consumida esa droga? Si esa droga pudo haber causado una muerte y si el acusado estaba bajo los efectos de la droga cuando cometió el crimen. Entonces, estas preguntas son relevantes porque, sé que a lo mejor esto no lo saben, pero cuando hay algunos delitos en los que estar bajo el efecto de algún estupefaciente o sustancia ilegal tiene un efecto en la condena, ¿sí? Por ejemplo, el alcoholímetro. No sé si alguien ha tenido el infortunio de que lo agarren en un retén y tenga que soplarle el alcoholímetro. Y pues si están por arriba de cierta concentración, puede ser que terminen en el torito. Supongo que nadie aquí ha terminado en el torito. Pero hay casos en los que la persona no solo va manejando en estado de ebriedad o con una concentración de alcohol en sangre mayor a la permitida, sino que se ve involucrado en un accidente. Entonces, por ejemplo, si una persona atropella a otra y va alcoholizada, es importante determinar qué tan alcoholizado iba, o sea, en qué estado de embriaguez iba, para saber, porque eso tiene un efecto en la pena que se le va a imponer a la persona.
Entonces, usualmente lo que se hace son estudios de toxicología forense y de química forense, toxicología sobre todo, en los que lo que se busca es medir la concentración de alcohol. Entonces, para hacer eso, eso es un... O sea, tiene muchos asegúnes. Entonces, al final de cuentas, el juez o el MP obtendría los resultados del laboratorio, ¿no? Entonces, él solo ve el resultado, la parte de arriba del iceberg. Pero debajo de eso hay un montón de consideraciones, ¿no? Por ejemplo, qué dosis se consumió, los aspectos patológicos, si había presencia de excipientes o contaminantes en la droga, la manera en que la droga es metabolizada por el cuerpo, bueno, la sustancia, a las características fisiológicas de la persona. Por ejemplo, no es lo mismo una persona muy joven que una persona mayor, no es lo mismo una persona muy delgadita que una persona con sobrepeso, o no es lo mismo un hombre que una mujer. Y también tiene que ver con las características de la droga, ¿sí? El tamaño que tiene la droga, qué tanto se disuelve en las grasas, si tiene una carga positiva, negativa o neutra. Lo que sea que la droga hace, o sea, hay drogas que son, que hacen que la gente prenda, y hay drogas que hacen que la gente se, como que se tranquilice. Y también tiene que ver con el historial de consumo, o sea, no es lo mismo un consumo agudo que un consumo crónico, y pues ciertamente la genética tiene un factor ahí. Entonces, una manera de estudiar esto es utilizar, o sea, ciertamente una forma es hacer pruebas de laboratorio, ¿no? Donde se mide la concentración de la sustancia en la muestra biológica de interés. Por ejemplo, sangre, o puede ser cabello, puede ser orina, según el tipo de droga. Y normalmente, ese es el tipo de pruebas que se hace. Pero también pueden usarse modelos matemáticos como herramientas de interpretación toxicológica. Entonces, en esos modelos, entran en juego la relación de la droga o el metabolismo, con la droga o el metabolito, la administración controlada de esa droga, la abstinencia monitoreada y la estimación del tiempo de consumo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay grupos de trabajo a los que les dan permiso de tomar voluntarios y drogarlos. Y entonces ver, o sea, yo le doy al sujeto la sustancia a las 8 de la mañana, y el sujeto me va a dar, por ejemplo, una muestra de orina o de sangre, y yo voy midiendo en ese fluido biológico la concentración del metabolito que me interesa, ¿no? Y haciendo eso, se pueden, en condiciones controladas, ver cómo se va metabolizando esa sustancia. Y eso permite hacer modelos farmacocinéticos. Entonces, usualmente, otro tipo de modelos que se utilizan son, como en otros... aplicaciones científicas, los animales. Y usualmente, pues, son roedores. Entonces, lo que se hace es igual que en el anterior: ustedes toman un animal, le administran la sustancia y van midiendo conforme el tiempo, o sea, hacen una cinética y ven cómo cambia la concentración en sangre de lo que les interesa estudiar. Y hay diferentes maneras como de abordar esto. Entonces, una es asumir que el modelo es monocompartimental, o sea, que la droga entra y sale y fin de la historia. O el otro es un modelo tricompartimental, en el que se entiende que, sobre todo los seres humanos, no somos un modelo monocompartimental. O sea, no, las cosas no entran y salen, sino que tienen una manera de distribuirse en el cuerpo, tenemos diferentes órganos encargados de la filtración, del procesamiento. Entonces, según el modelo que se utilice, pues claramente la interpretación puede ser más o menos complicada. Entonces, para hacer esto, se utilizan un montón de ecuaciones diferenciales. Entonces, tercer disclaimer de hoy: yo esto no es lo mío, pero supongo que a ustedes a lo mejor les chifla y les gustará. Y se las puse porque es como porno para ingenieros, creo yo, pero si no les gusta, no los juzgo, a mí tampoco, o sea, no es lo mío. Y básicamente, al final de cuentas, con todo este tipo de ecuaciones diferenciales, lo que se hace es hacer una simulación in silico en la computadora, utilizando MATLAB, que creo que es una cosa que ustedes manejan. Entonces, al final de cuentas, lo que se genera es un modelo que se conoce como PBPK, que lo que busca es simular esta estructura de aquí. Entonces, al final de cuentas, nosotros estamos compuestos de un montón de sistemas,
que tienen diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, tienen aquí como todo el sistema sanguíneo. Y, por ejemplo, o sea, lo que este esquema quiere representar es la sangre arterial llega a todos estos tejidos y órganos, y estos tejidos y órganos liberan su contenido en la sangre venosa. Y esta sangre venosa transporta sobre todo el CO2 a los pulmones y se libera ese CO2. O también se puede liberar en la orina o en las heces fecales. Entonces, hay dos órganos de particular relevancia, que son el riñón y el hígado. Entonces, para poder simular o para poder entender cómo se moviliza una sustancia en el cuerpo, es necesario saber cuánto de lo que entra se queda, o sea, cuánto circula en el sistema, cuánto tiempo tarda y qué función tienen los riñones y el hígado en esa circulación de la sustancia, digamos. Entonces, estos modelos se conocen como modelos farmacocinéticos basados en fisiología y básicamente están diseñados para estimar las dosis internas de ciertos tóxicos en los tejidos blancos. Entonces, lo que se hace es hacer una representación matemática de los tejidos y procesos fisiológicos para simular la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los químicos que ingresan al organismo. Entonces, dan de cuenta que es como si yo les dijera, vamos a hacer un cálculo de cuántos de los coches que entran en la caseta México-Cuernavaca llegan hasta CU. Entonces, para eso necesitaríamos primero saber cuántos coches entran por unidad de tiempo, no sé, digamos, por minuto o por hora, a la caseta, no sé, digamos, un domingo. Luego, a lo mejor, hay como zonas específicas en las que la gente se detendría antes de llegar a CU. Entonces, no sé, podríamos pensar, ¿qué les gusta? No sé, Cuicuilco, no, es que no conozca nada. ¿Qué más era? Hay un colegio militar por ahí, ¿no? Bueno, entonces supongamos que hay esas dos paradas. Y entonces tenemos que calcular cuántos de los que entraron, o sea, saber cuántos entraron a la caseta, que sería la concentración de la sustancia que ingresa al cuerpo, cuántos se quedan en la primera parada, cuántos se quedan en la segunda parada y cuántos llegan hasta CU. Entonces el modelo lo que hace es, con base en las características de los órganos, o sea, las constantes fisiológicas de los órganos, estima cuánto de la sustancia se va quedando en cada órgano para saber cuánto llega hasta el final. Entonces, la ventaja de esto es que te permite hacer una extrapolación. ¿Y por qué es importante hacer una extrapolación? Porque aunque se pueden usar modelos animales, al igual que en otros fenómenos fenómenos de estudio, pues hay una heterogeneidad entre especies, ¿sí? O sea, no es lo mismo un ratón que un ser humano, aunque Paquita diga lo contrario. Pero entonces, ciertamente esa heterogeneidad puede interferir en la interpretación de los resultados. Y también la heterogeneidad bioquímica, ¿sí? O sea, las rutas metabólicas de un roedor y de un ser humano podrían no ser necesariamente equivalentes. Y además, como les decía, hay muchas diferencias entre características, pues, del ser humano, ¿no? O sea, la edad, el sexo, la talla, los hábitos, el consumo de o no de drogas. Entonces, como que no es tan fácil hacer una interpretación. Entonces, este tipo de estudios nos permiten hacer una extrapolación de especies, porque ya que ustedes tienen el algoritmo, o sea, al final de cuentas lo que se genera es un algoritmo, puedes ajustar las constantes, o sea, decir, esta enzima, en vez de procesar, no sé, con una velocidad intermedia, es más rápida en esta especie. Entonces, esa variable la ajustan en el algoritmo, que les digo que se hace en MATLAB. Y también pueden, por ejemplo, introducir otras variables que modulan la respuesta tóxica. Por ejemplo, pueden añadir la variable de la edad, porque se sabe que conforme nos hacemos más grandes, el metabolismo se vuelve más lento. Si no lo saben, ya lo van a comprobar en unos años, ahí me cuentan. Pueden también incluir la variable del peso, del sexo o de polimorfismos genéticos que afectan directamente al metabolismo. Por ejemplo, eso tiene que ver con ese amigo que tienen, que come como si no hubiera mañana y parece que es del club de la pata hueca porque nunca engorda. En parte tiene que ver con el metabolismo. Y también puede permitir modelar algunos metabolitos para los cuales no hay estudios
in vitro, o sea, estudios de laboratorio incluso en modelos animales. Y también puede ayudar a predecir cómo se van a comportar sustancias que no se han caracterizado farmacológicamente. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista forense, esto es relevante porque yo les decía que hay delitos que estar alcoholizado o intoxicado es un agravante. Entonces, muchas veces, a lo mejor han escuchado casos donde, por ejemplo, alguien choca y fallece una persona. Entonces, matar a alguien, o sea, por ejemplo, atropellar a alguien, pues definitivamente es un delito grave. Pero es más grave si la persona iba intoxicada o alcoholizada cuando cometió el delito. Entonces, muchas veces lo que hacen es tratar de retrasar lo más posible que se haga el estudio toxicológico, ya sea de, o sea, por ejemplo, la toma de sangre o de orina o el alcoholímetro, para tratar de pues, que se les baje lo más posible. Entonces, este tipo de modelos permitirían que si yo tomo una muestra, por ejemplo, digamos 2 horas después, lo ideal es tomarla lo más pronto posible, pero si yo la tomo 2 horas después y tengo un modelo, podría hacer una, calcular cuál era la concentración, considerando todas las variables del sistema, todo el algoritmo, hace 2 horas y decir, si ahorita tiene, no sé, 1 miligramo por kilo de peso, hace 2 horas tenía 300 miligramos por kilo de peso y eso está tantas veces arriba del límite permitido, entonces esta persona sí puede considerarse que estaba intoxicada en el momento de haber cometido este delito, básicamente. Eso. Bueno, si tienen dudas o algo pueden irlas poniendo ahí. Bueno, la segunda aplicación fuera de la caja es mi aplicación favorita. Ahora van a ver por qué. Entonces, bueno, esta aplicación es una aplicación muy cerca de sus corazones, digamos. Es una aplicación de un proyecto que se quedó en pausa, digamos. Y este proyecto es un proyecto propuesto por el doctor Dorador, que supongo que muchos de ustedes conocen. Y es un proyecto denominado Laboratorio Nacional de Antropometría, Ergonomía y Biomecatrónica. Y estas eran como todas las instituciones que habían sido invitadas a participar. Entonces, solo para recordar, por si eso sí lo saben, probablemente saben más que yo de esto. Entonces, bueno, la antropometría lo que hace es medir las dimensiones y las características físicas del cuerpo humano. La ergonomía lo que hace es estudiar las condiciones de adaptación de un objeto o un lugar a las características físicas, psicológicas, sociales y culturales de una persona. La biomecatrónica, pues básicamente es una aplicación de mecatrónica al estudio de la biomecánica, y la biomecánica a su vez, pues estudia las fuerzas y las aceleraciones que actúan sobre organismos vivos. Y la mecatrónica, pues es una combinación de varias cosas, ¿no? Mecánica de precisión, electrónica de control, sistemas de información computacionales y todo esto. Entonces, sospecho que deben tener como algunas asignaturas de esto, ya lo han visto, pero pueden contarme. Entonces, como ustedes quizás saben, México es un país biodiverso, desde todos los puntos de vista. O sea, tenemos muchas lenguas, muchos dialectos, y tenemos un origen genético muy biodiverso. Entonces, básicamente, lo que esto significa es que tenemos una heterogeneidad biológica muy amplia, y eso se refleja no solo en el fenotipo, o sea, no una persona, por ejemplo, como de la región maya, fenotípicamente tiene rasgos muy distintivos que nos permitirían decir claramente es una persona de esta región, en comparación, por ejemplo, a alguien del norte del país, alguien del centro, alguien de la costa, y eso tiene que ver con los patrones de migración de nuestro país. Entonces, esa diversidad no es solo fenotípica, sino también genética, y eso se traduce en muchas diferencias físicas, ¿no? O sea, por ejemplo, la estatura, la complexión, la talla, o sea, como muchas diferencias. Entonces, aunque somos del mismo país, tenemos como una diversidad pues muy amplia, ¿no? Entonces, pues básicamente este proyecto lo que buscaba era pues justo estudiar esa biodiversidad
en la población mexicana. Y entonces la idea que se planteó era la de hacer una historia clínica, o sea, preguntarle a la gente varias cosas, después hacer una medición corporal, o sea, utilizando un escáner y demás para ver la composición, tomar una muestra sanguínea y luego hacer una medición de algunos parámetros de alimentación y básicamente hacer eso como en unos 30 minutos y la muestra, guardar una parte en un biobanco y con lo otro hacer una extracción del ADN para secuenciarlo y hacer un perfil de la ancestría. Y también medir parámetros bioquímicos haciendo una biometría hemática. Entonces, al final de cuentas, la idea es que este esquema como tan sencillo que yo les presenté permitía a su vez como conjuntarlo con otros esfuerzos, ¿sí? O sea, no solo estudiar la composición corporal, sino también, por ejemplo, estudiar la voz o algunos efectos como de la estructura dental, otras cosas. Entonces, la ventaja o la idea de este proyecto era como hacer un trabajo multi e interdisciplinario que tuviera como muchas aplicaciones y en las aplicaciones forenses, que es lo que a mí más me interesa, por ejemplo, con las muestras, o sea, como la idea era muestrear una gran diversidad de pues poblaciones dentro de la población mexicana, se iban a poder, por ejemplo, identificar genes candidatos para hacer correlaciones de fenotipo-genotipo, porque se iban a contar como con los datos corporales de las personas, entonces íbamos a poder hacer una correlación. Por ejemplo, evaluar el fondo genético de la población mexicana, hacer estudios de migración, porque los datos genéticos permiten como trazar rutas de migración, estudiar la ancestría, o sea, el origen biogeográfico de los diferentes grupos en cada región del país, hacer una correlación entre la composición corporal y los parámetros bioquímicos, es una cosa parecida un poco a lo que hacen los analizadores metabólicos como el Lumen, hacer, por ejemplo, un banco de voces para estudiar, hacer estudios de comparación de forense de voz. Esto no tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que una de mis colegas en ciencia forense hace. Y también hacer, por ejemplo, estudios de correlación, o sea, cómo la estructura de la boca modifica la manera en la que hablamos. Y finalmente, ver si hay una correlación entre algunos genes y características acústicas de la voz. Por ejemplo, los que tenemos una voz dulce y grave. Entonces, bueno, les puse aquí algunas referencias. Les puedo mandar esta presentación si quieren y si no, pues ya está aquí grabada para los que les chiflen estas cosas. Todos estos son de cosas de modelos PBPK. Y este es un libro que pensé que les podría interesar de lo de un órgano en un chip. Y esta es una referencia de cómo un estudio de asociación genome-wide, amplia, pues cuál es la traducción, que muestra cómo las características genéticas en una población mezclada de latinoamericanos tienen un efecto en la fisionomía, en la estructura de la cara. Y bueno, solo me queda agradecerles, primero, pues a la Sociedad de Alumnos de ISB por invitarme a celebrar sus 6 años. Felicidades, si fueran un niño ya irían en primero de primaria. Después a mis vecinas del laboratorio, pues básicamente por dejarme contarles sobre su trabajo. Pienso que es algo que podría interesarles y creo que si es algo que les llame la atención, pues podrían ponerse en contacto con ellas, en particular con la doctora María Elena Bravo Gómez, que es la jefa de toxicología, pues ver que sea como alguna cosa ahí posible. Y pues a la UNAM, a la Facultad de Medicina y Ciencia Forense, porque son el lugar pues donde trabajo y donde hago lo que me gusta hacer. Y a los que se conectaron, porque aunque ya se están arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, pues se conectan. Si tienen dudas, preguntas, intrigas, pues yo los escucho. ¿Quieren que compartir mi pantalla? No, está bien, solamente vamos a ver si hay algunas dudas. Bueno, en lo que vemos si hay alguna duda en los chats, creo que mi duda directamente sería si usted o alguno de sus colegas
han trabajado con ingenieros biomédicos o en algún momento se han visto como en la necesidad de que haya un ingeniero biomédico para apoyar a, por ejemplo, todos estos problemas que nos abarca, o es un campo nuevo en el que nosotros nos podríamos intentar acercar. ¿Cuál sería la receptividad de parte de los investigadores biomédicos ante esto? Pues Pues supongo supongo que que la la respuesta respuesta es es no, no, sí, sí, y y depende. depende. O O sea, sea, yo yo nunca he nunca he tenido tenido un nada nada de de ingeniería, ingeniería. o sea, tesista, estancia, nada. Creo que es un área de oportunidad, o sea, ciertamente es algo en lo que ustedes podrían entrar. Creo que al final de cuentas es un. O sea, creo que la situación de las carreras que son nuevas y multidisciplinarias, o pues creo que ese es el reto, ¿no? Que no. O sea, que a veces es un poco complicado entender cuál es el lugar en el mundo de uno que tiene un perfil multidisciplinario, ¿no? O sea, entiendo que, por ejemplo, un ingeniero en sistemas biomédicos, pues no es un médico, no es un biólogo. No es un ingeniero, sino es el hijo que tuvieron todos y ninguno al mismo tiempo. Pero pienso que la ventaja de tener un perfil así, porque es por ejemplo el perfil como el que yo tengo, o sea, yo no soy ni médica, ni bióloga, ni química, sino soy la hija que todos tuvieron y a la que le gusta la investigación, pues creo que al final de cuentas tener ese perfil te permite como prácticamente meterte en cualquier campo que a ti te interese. O sea, por ejemplo, siento que esto que les platiqué hoy, si se dan cuenta, son todas como aplicaciones muy distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo del respirador metabólico, pues quizás es una aplicación clínica, pero también es una aplicación, pues no necesariamente clínica, ¿no? Porque si tienen 7,000 pesos, se compran su cosa y se ponen ahí, hoy voy a atascar de proteínas y veo qué, hoy voy a atascar de grasas y veo qué. O sea, no es como muy clínico. Entonces creo que hay muchas aplicaciones y creo, yo pienso que es algo que ustedes podrían hacer. O sea, todas estas cosas diferentes que les enseñé son cosas que están al alcance de lo que ustedes podrían hacer. Entonces, pienso que a lo mejor no hay muchos ingenieros o pasantes o lo que sea de su programa, pero no es porque no puedan estar ahí, sino porque a lo mejor alguien que está haciendo investigación no sabe que la solución a algunos de sus problemas, o que tener a alguien con el perfil que ustedes tienen sería una ganancia. Entonces, mi recomendación sería que si ustedes ven un proyecto que les interesa, pues que le escriban a la persona y le digan, oiga, yo, pues fíjese que, ¿no? Me llamo así y estoy estudiando esto y yo, puedo hacer esto, porque a lo mejor no es, o sea, es desconocimiento de los que hacemos investigación, pero también pienso que. O sea, si ustedes ven a alguien que les interesa y expresamente en su página no dices, está buscando un ingeniero en sistemas biomédicos, no es porque ya sabe de ustedes y no cree que y cree que no le van a servir, es porque a lo mejor no sabe o no conoce el perfil lo suficiente para saber que podrían ayudarle en lo que está haciendo. Básicamente. Ok, muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas en el chat. Una la hace Denis Rojas, estudiante de física. ¿Qué herramientas cree que necesitemos para poder participar en estos grupos multidisciplinarios? Se refiere como herramientas de saber, o sea, lo de la universidad. Supongo que se refiere como a tanto herramientas, digamos, en cuestión de conocimientos técnicos, como de todo ese tipo de soft skills, supongo que así va orientada la pregunta. Digamos, sobre todo porque tenemos son perfiles muy diferentes, ¿no? Y justamente nos enfrentamos ante esto de que somos como un poquito de todos lados. Entonces, ¿qué sugerencias nos podría dar para que nosotros podamos tener una mejor inmersión en este tipo de proyectos multidisciplinarios? Bueno, creo que tendría como sugerencias generales de persona que es más grande y luego unas sugerencias específicas. Entonces, pues bueno, mis sugerencias generales serían la primera, pues que si les interesa a alguien, o sea, pues como todo en la vida, ¿no? O sea, cuando te interesa a alguien, pues averiguas de esa persona. Entonces, si a ustedes les llama la atención un tema, por ejemplo, no sé, un tema de investigación, pues lo primero que yo haría es stalkear, en el buen sentido de la palabra, a la persona, o sea, ver su página de investigación, sus artículos, como qué hace. Ya que hayan hecho eso,
mandarle un correo, que en mi experiencia es donde luego los alumnos, como que podrían, es un área de oportunidad, porque luego creo que no, como que no son claros en lo que quieren, ¿no? O no, no, como que uno lee el correo y dices, o sea, quieres que seamos amigos, quieres hacer una estancia, quieres saber si puedes hacer tu tesis, o sea, entonces, ya que revisaste qué de la persona, o sea, qué de su trabajo de investigación, siento que puedes mandarle un correo y decirle, pues yo soy Alexa y vengo en una araña, y estudio esto, y en mi carrera, pues tenemos un perfil multidisciplinario y podemos hacer esto, esto. Entonces, lo primero son como habilidades generales, y, por ejemplo, ahí, y creo que es una cosa como independiente de lo que ustedes decidan hacer de su vida profesional, creo que una cosa importante es que, pues recuerden que siempre donde uno, o sea, no importa si ustedes van a un lugar un día o piensan ahí hacer su tesis o lo que sea, siempre lo mejor que uno puede hacer es pues, ser una persona responsable y cumplida y que la otra persona se dé cuenta de que uno es alguien confiable. Porque no saben si el día de mañana esa persona va a ser la que les dé una carta de recomendación que haga la diferencia en algún trabajo o alguna cosa. Entonces, por ejemplo, de habilidades, yo creo, siento que ya me estoy poniendo como club de los optimistas, pero siento que la ventaja del perfil de un ingeniero en sistemas biomédicos es que tienen como conocimiento, por ejemplo, de gestión de calidad. O sea, entiendo que a lo mejor no todos es lo que les gusta, pero por ejemplo, en mi experiencia, saber de gestión de calidad es un plus que no muchos perfiles profesionales tienen. O sea, por ejemplo, yo me dedico a hacer investigación y yo nunca llevé una clase de gestión de calidad. Fue algo que aprendí cuando empecé a trabajar como adulto incorporado a la sociedad. Y en mi experiencia son pocos los perfiles que saben eso. Entonces creo que las habilidades que se necesitan son como habilidades de decencia básica. Y con respecto al conocimiento, por ejemplo, ayuda a tener un, pues no un dominio, pero, o sea, como defenderse en inglés. O sea, siento que a lo mejor ahora la tendencia está cambiando y hay como otros, o sea, ya no se publica solo en inglés, pero siento que al menos hasta ahorita, al menos que eso cambie también con la pandemia, pues la mayoría de las ciencias se escribe en inglés. Entonces, por ejemplo, ayuda a saber inglés. O por lo menos tener una buena comprensión de textos. Por ejemplo, ayuda saber cosas de gestión de calidad, aunque sea muy general. Ayuda a saber de planeación de proyectos. Ayuda a saber gestionar el tiempo, que creo que es una cosa que todos nos dimos cuenta de lo bien o mal que lo hacíamos ahora en la pandemia. Y, por ejemplo, de cosas como de aprendizaje, creo que lo que tendrían que saber es que al final de cuentas uno se va como pues decantando en la vida por lo que le gusta, ¿no? O sea, lo mejor es aprender un poco de todo, pero lo más importante es aprender como a contestar la pregunta. O sea, si yo me interesa el tema de investigación de una persona, pero a lo mejor, o sea, pensamos, por ejemplo, los modelos farmacocinéticos. Yo nunca llevé una clase de toxicología en mi vida, pero ¿qué podría yo hacer como una persona que ya cursó 4 años de universidad para responder esas lagunas que tengo, ¿no? O sea, a lo mejor no van a agarrar un artículo original de toxicología porque está pesado, ¿no? Pero pueden sacar un libro o sea, como que esa curiosidad científica y esa capacidad de resolver las dudas que uno tiene y los problemas, pues creo que eso es algo útil. No sé si respondí tu pregunta, Denis. A lo mejor no, José. Tenemos otras preguntas más de parte de Anita Pérez. ¿Cómo podemos darle continuidad al proyecto de ergonomía que mencionó? Esa es una buena pregunta cuya respuesta no te puedo dar. O sea, yo creo que es una cosa muy bonita y creo que sería muy útil porque yo, por ejemplo, antes de empezar a colaborar en esto con el doctor Dorador, pues como que había muchas cosas que no sabía, ¿no? O sea, por ejemplo, nunca había pensado en algo tan simple como la ropa. Que, por ejemplo, quienes son chiquitos como yo, pues cuando uno va a comprar ropa, te compras un pantalón que o te queda de arriba o te queda de abajo, ¿no? Por ejemplo, yo me compro uno que me queda de arriba y luego le corto un montón de las piernas. Y eso es porque las tallas, o los, pues, sí, los cortes de la ropa están hechos para otra población, ¿no? En nuestro caso suele ser población europea. Entonces las mujeres europeas
pues miden como 15 centímetros más, que son los mismos 15 centímetros que yo le termino cortando, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que el doctor Dorador nos decía es, pues que hay como muchas cosas en las que el tener las medidas o conocer como el, pues no sé si la palabra es la ergonometría, me pueden corregir. O sea, tener como una noción clara de la talla y todas estas dimensiones de una población específica es muy relevante, ¿no? Por ejemplo, escuchaba hace un par de semanas que muchos, que se ha visto que en algunos casos las mujeres, o sea, cuando hay un accidente vehicular, las mujeres pueden sufrir más daños, porque los dummies que se usan en los simulacros tienen como, están hechos como a semejanza de un hombre. Y entonces, pues claramente, o sea, por ejemplo, el centro de gravedad de una mujer y de un hombre es diferente. Entonces, algo tan simple como usar un dummy, o sea, o considerar un dummy con características de una mujer, cambiaría la situación. Entonces, todas estas cosas, pues yo nunca las había pensado, ¿no? La verdad. Entonces, pues fue un proyecto que se quedó como en pausa, pero esperemos que, o sea, yo creo que sería muy bueno retomar, pero pues no. Ahora sí que esa pelota no está en mi cancha. Perfecto, muchas gracias. También tenemos una pregunta de Jimena Anaya. Nos dice, hola, mi pregunta sería sobre el campo de investigación. ¿Qué tanto se está estudiando el cuerpo de la mujer? Hay temas como en el embarazo o durante el ciclo menstrual sobre los cuales hay muy poquita información o donde hay como muchas preguntas sin respuesta. Es una buena pregunta y pienso que tendríamos que estoquear a alguien que haga. Sea, creo que sobre todo, por ejemplo, los que trabajan en hospitales de salud, pero no estoy segura. O sea, la respuesta es no sé, pero creo que ahí como, hay como una según particular. Por ejemplo, en mi experiencia, hacer investigación con seres vivos es complicado porque necesitas la aprobación de un comité de ética. Y por ejemplo, en el caso de mujeres, o sea, si habláramos de mujeres embarazadas, pues eso es incluso más complicado, ¿no? O sea, es tan complicado, por ejemplo, que la vacunación contra COVID no van a vacunar a mujeres embarazadas, ¿no? Porque no se sabe cómo las consecuencias que eso pudiera tener. Entonces creo que es algo necesario, pero no sé si se está haciendo, porque además la otra es que siento que no hay muchos grupos, espero que el respetable de la comunidad médica no me vaya a caer encima, pero siento que no es muy común en México, pienso, que se haga investigación de ese tipo. O sea, por ejemplo, la gente que tiene los pacientes, usualmente, pues claramente su trabajo es tratarlos y hacer diagnóstico y darles un plan de tratamiento, y no es tan común hacer como un protocolo de investigación. O sea, sí ocurre, pero no creo que sea tan común. A veces ocurre que, por ejemplo, un grupo de investigación hace una colaboración con alguien que tiene los pacientes y de ahí sale. Entonces, lo que yo haría en ese caso es, por ejemplo, poner en Google, así, impunemente, o sea, por ejemplo, estudios de gineco obstetricia o no sé, y entonces ve si hay como publicaciones, porque creo que no se está haciendo. Y además, por ejemplo, esa es la otra. O sea, yo creo que si hay un tema que a ustedes les interese, lo que yo haría es ver quién está en ese campo y acercarme a esa persona y decirle, oiga, no se ha puesto a pensar que a lo mejor se podría hacer un protocolo de este tipo o que es importante estudiar esto, porque además creo que, o sea, es inevitable que según lo que a uno se dedique, como que uno tiene ese sesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, es lo que yo les decía de la ropa o de los dummies en los coches, pues yo nunca había pensado eso porque yo me dedico a otra cosa. O sea, a lo mejor si ustedes se acercan a alguien que trabaje en ese tema, pero que no tiene esa perspectiva de ingeniería en sistemas biomédicos, pues ustedes podrían darles esa perspectiva. Pienso. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Rodolfo González Cabrera. Ajá. Bueno, son dos preguntas. ¿Qué consejo le daría a los estudiantes que les interesa la investigación? ¿Y qué consejo le daría en general a los estudiantes? Es una buena pregunta. Pues mira, yo creo que si a alguien le interesa la investigación, pues es una cosa muy bonita. Pues eso me dedico, mismo que te diga que no. Pero creo que, pues que es importante saber que, pues que hay muchos caminos, ¿no?
O sea, por ejemplo, ahora siento que antes era un poco más común que la gente terminaba una licenciatura y, o sea, dependiendo de la licenciatura, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces terminaban una licenciatura y decían, pues hay de dos, o me busco un trabajo o me meto al posgrado. Bueno, ya había una tercera que eran los que no encontraban un trabajo y se metían al posgrado para así tener, pues, un dinero asegurado en lo que encontraban un trabajo o lo que fuera. Entonces, lo que yo creo es, si a ustedes les gusta la investigación, pues eso es algo bueno. Mi recomendación sería que si es algo que se ven, o sea, primero que se pregunten, como para qué me gusta la investigación. O sea, me gusta como para hacer una tesis de licenciatura y luego ya incorporarme a la sociedad y ser un adulto productivo. Entonces hagan una tesis y fin de la historia. Si les gusta la investigación como para volverse investigadores, pues entonces en ese caso sí tendrían que aspirar más como hacia hacer una carrera en eso, ¿no? O sea, empezar por hacer una tesis de licenciatura en un tema de investigación y después hacer un posgrado, que no, ignorancia absoluta, no me golpeen, no sé si supongo que si hay posgrados específicos de este tipo de áreas. Y, por ejemplo, hacer una tesis de licenciatura y luego una maestría o un doctorado. Y, por ejemplo, la ventaja es que en mi experiencia, las carreras que son multidisciplinarias, como esta o como lo que yo estudié o donde trabajo, o sea, a lo mejor no existe, o sea, a lo mejor existe y estoy diciendo una bestialidad, pero a lo mejor no existe una maestría en sistemas biomédicos. Pero quizá hay alguna maestría, no sé, por ejemplo, en biomecánica o alguna cosa así como, no sé, mecatrónica, que a lo mejor no es como específicamente lo que ustedes estudiaron, pero el perfil, o sea, la ventaja de tener un perfil multidisciplinario es que uno puede como, pues, aplicar en varias áreas, ¿no? Entonces, pues, si les gusta la investigación, primero definan como para qué les gusta, sí, como un amor transitorio o un amor para su vida. Después, mi recomendación es que si es un amor para su vida, pues yo creo que siempre deben aplicar la lógica en la vida de las relaciones personales. O sea, yo no creo que uno se case con alguien que nada más sale en una cita, ¿no? Digo, hay quien lo ha de hacer, pero. Entonces, por ejemplo, igual, si ustedes van a hacer una tesis de licenciatura, pues asegúrense del tipo de persona, o sea, que sea un buen asesor o asesora, que sea una persona, pues con calidad humana y. O sea, cosas que a lo mejor uno da por sentado, pero que es mejor siempre asegurarse. Y, por ejemplo, en una maestría, pues eso es incluso más, más importante, ¿no? Porque una tesis de licenciatura, que creo que también es algo importante, debe de tardar un año. O sea, piensen que en 2 años uno tiene un grado de maestro. Entonces, cuando lleguen al punto de hacer su tesis, si llevan 2 años haciendo una tesis, ya podrían ser maestros. No sé, por ejemplo, si en su carrera se pueden titular por posgrado. Entonces, por ejemplo, si deciden hacer una maestría, pues mi recomendación sería que la hagan con alguien que, o sea, preferencia alguien que ya conocen de antemano, o sea, que ya saben cómo, pues de qué lado más caliguana, ¿no? Para acabar pronto. Y, por ejemplo, si van a hacer un doctorado, pues lo mismo. O sea, yo he visto que algunas veces la gente comete el error de ir a una entrevista y decir, ah, sí, hago con esta persona mi doctorado. Y entonces, pues, de literal una cita, te estás comprometiendo con alguien a 4 o 5 años de tu vida. Entonces, siempre ayuda, pues, preguntarle a otros alumnos de esa persona que no. Y entonces, bueno, en resumen, si les interesa la investigación, bienvenidos a la diversión. Definan que si es una cosa transitoria o si es una cosa para su vida. Busquen un buen asesor en un tema que les guste. Y pues creo que la ventaja es que no hay que cerrarse, ¿no? O sea, hay muchos, yo veo, por ejemplo, posgrados en biomecatrónica y esas cosas en Canadá. O sea, hay como muchos lugares donde podrían buscar. Y bien, ¿qué les recomiendo en general? Pues creo que les recomiendo lo que les recomiendo siempre a mis alumnos. O sea, yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que, pues, básicamente no tenemos control de nada, o al menos es mi sensación, pero es igual y se le encierra. Y entonces, creo que solo podemos controlar lo que podemos controlar.
O sea, por ejemplo, no sé cuál es su sensación como alumnos de, no sé en qué semestre vayan, sexto, séptimo. Entonces, probablemente, por ejemplo, yo recuerdo mi época de estudiante y sentía que o sea, me la vivía estresada y sentía que no me daba la vida y que no podía como con tanta cosa y decía, no, puede ser esto. Y ahora veo ese tiempo y digo, ah, que alguien le diga a la Alexa de hace 10 años que eso era nada, que lo bueno estaba apenas por venir. Entonces, mi recomendación sería primero que agradezcan estar en donde están. O sea, independientemente de la pandemia y el encierro y pues la situación complicada para todos, para cada uno, para sus familias, creo que siempre uno debe de agradecer lo que tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que yo no podría estar en el lugar en el que estoy si uno hubiera tenido la fortuna de estudiar en la UNAM. Y creo que eso es un, pues es algo que tristemente no toda la gente puede lograr, ¿no? Entonces creo que lo primero que yo les diría es, pues recuerden que son afortunados, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues es el resultado del esfuerzo que han hecho durante su vida, pero creo que es algo que uno nunca debe de dar por sentado, porque muchas veces la diferencia entre dos personas, o sea, a lo mejor ustedes conocen a alguien, no sé, de la prepa, que de plano ya está trabajando, o a lo mejor ya está casado y tiene hijos, o nada más tiene los hijos, ¿no? Y a lo mejor la diferencia entre ustedes y esa otra persona es que ustedes tuvieron acceso a una educación universitaria. Entonces, muchas veces el camino que nuestras vidas toman depende del acceso a la educación que podemos tener. Entonces, la segunda es, o sea, agradezcan y dos, sean, o sea, busquen la manera de devolverle a la sociedad eso. O sea, yo siempre he creído que, como diría Nelson Mandela, la educación es la mejor manera que tenemos para cambiar el mundo. Y si no vean, o sea, por ejemplo, hacer las vacunas del COVID, un proceso que normalmente hubiera tomado 15 años, tomó menos de un año. Y eso es, pues, por el progreso técnico, pero también por todos los avances de la ciencia, ¿no? Y todo eso no sería posible, pues, sin todo el conocimiento que se tiene, pues, de inmunología, o sea, de muchas cosas de biología molecular. Entonces, creo que al final de cuentas, si uno tiene la fortuna de estar en donde está, pues lo que, o sea, lo siguiente es que tienes la responsabilidad de hacer algo con eso, ¿no? O sea, lo que ustedes terminen haciendo de sus vidas, si es dando clases o haciendo investigación o trabajando en una empresa o haciendo diseños de dispositivos o a lo mejor terminan y se dan cuenta de que ya tuvieron su dosis y terminan poniendo un negocio o a lo mejor se dan cuenta de que lo suyo era la música, o sea, lo que sea que hagan, háganlo con pasión. Yo pienso que si toda la gente hiciera lo que sea que hace con pasión, tendríamos un mejor país. Porque yo no creo que, por ejemplo, que el trabajo que yo hago sea más honroso o más válido o más importante que, por ejemplo, el trabajo de los que están en los hospitales limpiando, ¿no? O lavando la sábana. O sea, incluso ese trabajo en este momento es más importante que muchos trabajos. Entonces, lo que yo digo es, no importa lo que hagas, hazlo con pasión, porque si la gente le gustara lo que hace, tendríamos mejores todo, ¿no? O sea, todo. O pongan la profesión que quieran ahí. Y la última es que, pues nunca olviden por qué estudiaron lo que estudiaron. O sea, siento que es fácil, sobre todo en estos momentos que uno ya está ya queriendo aventar todo y que venga la vacación, pero no olviden por qué estudiaron lo que estudiaron. Y sobre todo, pues agradézcanle a sus familias el poder estar estudiando, porque yo creo que muchas veces no, o sea, a veces uno cuando es joven como que pierde de vista el sacrificio, o sea, lo que implica para las familias que uno esté estudiando, básicamente. Ya no digo nada para no deprimirlos. Perfecto, muchísimas gracias. Son muy interesantes y enriquecedoras sus respuestas. Por cuestiones de tiempo ya no podemos abarcar más preguntas, así que no nos queda más que agradecerle nuevamente por haber aceptado esta invitación. Estuvo bastante interesante la plática. Y bueno, le agradecemos de parte de la Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos, también del capítulo estudiantil de la IEEE, de SOMIB y del Departamento de Sistemas Biomédicos. Y
Bueno, eso sería todo. A todos los que nos están viendo, los invitamos a que entren a la siguiente conferencia, que de hecho me parece que empieza ahorita ya a las 6. Entonces, Corran. pues muchísimas gracias, doctora. Daremos llegar una constancia en unos días. Y Súper. ya, eso es todo. Gracias, hasta Feliz luego. Navidad a todos. Hanukkah, Kwan y todo. Igualmente. Todos.